qué gusto otra vez, una vez más, estar aquí en el canal de Testimonio. Bendiciones para ti y para tu vida. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y gracias por estar en el canal. Y mi hermano, tengo un mensaje para ti que me estás viendo en este momento. ¿Tu vida ha sido tocada por Dios? ¿Tú has tenido una experiencia con el Señor? ¿Tienes un testimonio? Pues mira, quiero pedirte que por favor hables, abre la boca. El enemigo no quiere que tú hables y que digas las grandezas de Dios, porque no quiere que las demás personas se conviertan. Pero tú tienes que hablar. ¿Por qué tienes que hablar? Porque Dios ya hizo el milagro en tu vida. Ya tocó tu corazón, ya te transformó, ya te sanó, ya te levantó. Ahora no te quedes con ese tesoro guardado. Tienes que hablar. Porque quiero que sepas que cuando tú hables, muchos corazones serán tocados en todo el mundo. Así que, mi hermano y mi hermana, con todo respeto, no seas cobarde. No le hagas caso al diablo y no dejes que te tape la boca. Habla ahora, habla. Así que ahí está mi número en pantalla para que tú te comuniques conmigo. Mándame un mensaje, yo te regreso la llamada, editamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Bueno, pues espero tu llamada. Pero también quiero decirles que se suscriban. Suscríbanse a este canal, porque tu suscripción me ayuda para que el canal crezca. Amén. Y ahora te digo, ¿estás listo para escuchar el siguiente testimonio? Estoy seguro que va a tocar tu corazón. Así que mi hermano, mi hermanita, te invito a que escuchemos la siguiente experiencia que Dios ha dado a esta persona. Adelante. Bueno, mis queridos hermanos, pues gracias por estar esta vez en el canal. Tenemos un testimonio que nos llega desde Carolina del Norte, y tengo en este momento en la vía WhatsApp por teléfono a mi hermanita Lisbeth. ¿Cómo está mi hermanita Lisbeth? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, mi hermana, qué bueno que está bien. ¿Cómo está todo por allá, por Norte Carolina? Pues digamos, con la situación de ahorita, con el virus, está relativamente tranquilo. Aquí en donde vivo es un pueblo pequeño. Ah, qué bueno. Pero estamos bien. Muy bien, mi hermana. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiera preguntarle, ¿de dónde es originaria usted y cuánta familia tiene? Soy originaria del estado de Hidalgo, de un municipio que se llama Ixmiquilpan. Tengo dos hermanas y dos hermanos. Yo soy la de en medio. Muy bien, mi hermana. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con su testimonio. Quisiéramos preguntarle, más bien que usted nos contara un poquito de su pasado, de su niñez, de su adolescencia. Quisiéramos saber quién era Lisbeth antes de conocer a Cristo. ¿Qué pasó con su niñez, su adolescencia, su pasado? ¿Y cómo fue que llegó a los pies de Cristo? Adelante, mi hermanita Lisbeth. Como dije, somos 5 hermanos. Nuestra niñez, ¿verdad? Especialmente de los 3 primeros hermanos, fue un poco muy muy difícil, muy triste. De hecho, pues por mucho tiempo era inevitable recordar y que los sentimientos salieran, pues con mucha tristeza, porque vivimos con muchas carencias, pero más que eso, sufrimos por el alcoholismo de mi papá. Él tomaba mucho, y pues como muchos alcohólicos, hacía cosas que nos lastimaba. Nosotros veíamos que peleaba mucho con mi mamá, pues era grosero, y también a veces con nosotros, ¿verdad? Es muy difícil lidiar con una persona así. Entonces, aparte de las carencias económicas, pues teníamos mucho el tener que llevar una vida así de dura, así de difícil. Nosotros llegamos a ver golpes hacia mi mamá. Recuerdo una vez, ella estaba embarazada y él pues la golpeó así. La
la sacó de del cuarto, la arrastró hacia el patio. Y pues ese tipo de cosas sucedía mucho. Era nuestro pan de cada día. Todos los días. Sí, yo recuerdo que cuando era niña, siempre platicaba con Dios, o siempre le decía, ¿verdad? Que como que mire, yo recuerdo miraba al cielo y tengo por muchos años se quedó en mi mente, si yo recuerdo por decir mi infancia, como un día gris, un día nublado. Así relaciono yo mis días o nuestros días, ¿eh? No solamente soy yo. Entonces yo miraba al cielo y como platicaba ahora con Dios y le decía que, como, ¿por qué? ¿Por qué estábamos así? ¿O cuándo iba a terminar? ¿O por qué nuestra vida era así? Entonces, a veces pues en el pensamiento de un niño, de una niña, pues ahora sí que se salen los sentimientos, ¿verdad? Y yo me imaginaba que cómo sería nuestra vida si mi papá no estuviera. Yo llegué a decir, ¿y si te lo llevas? Mi mamá es trabajadora, mi mamá hace esto, hace el otro. Es muy duro, es muy doloroso tener ese tipo de pensamientos. ¿Y si te lo llevas? ¿Y si él no está? ¿Y si a mí me pasara algo? ¿Y si yo me muero? A lo mejor él reacciona, a lo mejor él se porta diferente. Ese tipo de cosas pensaba, pero siempre estaba platicando. A veces, pues a veces hasta como tenía también fantasías, digamos, y me ilusionaba pensando en una vida mejor para mis hermanos menores. Cuando oía y decían que veas la primera estrella y pide un deseo. Entonces, pues yo hasta pedía cosas bonitas para mis hermanos pequeños. En fin, pues para no, digamos que esto es largo. Pero en general fue muy duro, fue muy difícil. Y también nosotros a veces como hijos, pues el dolor nos hace decir cosas. Yo le llegaba a decir a mi mamá, ¿por qué estás con él? ¿Qué haces con él? ¿Qué te da? ¿Qué nos da? Estaríamos mejor sin él. Entonces, pues yo recuerdo esas palabras, ¿verdad? Porque yo creo que a veces vivimos cosas en el momento no entendemos, en el momento no alcanzamos a comprender, pero tarde o temprano la vida nos enseña, tarde o temprano, pues con paciencia, con fe, con perseverancia, o no sé, podemos llegar a aprender el por qué las cosas sucedían. Entonces yo le llegaba a decir eso a mi mamá, ¿por qué? ¿Qué haces con él? ¿Por qué estamos aquí? Pero bueno, pasaron muchas cosas, vivimos muchas experiencias muy tristes y entre todo eso, mi papá llegó a caer a la cárcel por un problema entre borrachos. Una persona, salió lastimada y y a veces es algo que yo creo que las personas que se reúnen así con amigos para tomar solamente es algo que deben de ver a los amigos borrachos, digamos, a la hora de los problemas no van a estar ahí y en muchas ocasiones no solo no van a estar ahí, sino que van a ser parte del problema también. Hubo un problema muy grande, una persona salió muy dañada, un hombre mayor y pues la familia hizo demanda. Y una ocasión le dijeron a mi papá y a otro de los señores que estuvo ahí, le dijeron que
que habían, los otros amigos dijeron que habían contratado unos abogados para ayudarles y que era necesario que se reunieran. Solo llegaron mi papá y otro señor y los otros dizque amigos no llegaron, no llegó ningún abogado, llegó la policía y se los llevó. Y mi papá estuvo en la cárcel como, pues tal vez como un año, hasta que, bueno, durante ese proceso, pues obvio, aparte de la tristeza de tener a nuestro padre ahí, lo difícil que fue para nosotros también económicamente tener que, bueno, mi mamá, ¿verdad? Nosotros, pero pues la mayor carga fue ella, trabajar o tratar de salir adelante sin él y tratar de cubrir los gastos que implicaba el que él estuviera ahí. Eso finalmente terminó, no lo arreglaron abogados, no nada, o digámoslo así. Terminó cuando el señor que había sido dañado, le pidió a uno de sus hijos que lo llevara a declarar. Y finalmente él declaró que mi papá pues no había sido culpable y que de hecho había tratado de defenderlo. Pero pues sí fue muy duro. Después de esa declaración, mi papá salió libre. Entonces, pues ahí venía una esperanza de que las cosas iban a ser diferentes. En mi pueblo, pues ahí se festeja a la Santa Cruz y en mayo se celebra abajo, en octubre, digamos, digo abajo porque hay una capilla en el cerro, entonces, y ahí está la cruz. Y en mayo se hace procesión, bajan la cruz y se festeja abajo, en octubre la suben otra vez y permanece ahí hasta el siguiente mayo. Entonces, mi papá salió por ahí en las fechas de julio, agosto, no sé, para octubre y fuimos a los festejos de la subida de la Santa Cruz y de regreso tuvo un accidente muy feo, que hasta la fecha pues doy gracias a Dios de que él haya salido bien, aunque su recuperación fue muy larga, casi perdí una pierna. Durante todos los sucesos de mi vida yo pienso que o he sentido que o estoy segura que Dios ha estado con nosotros y yo creo que pues no sé, ¿verdad? Yo no sé a ciencia cierta qué fue. Yo recuerdo que iba adelante caminando y mis papás venían atrás y vi el accidente. Vi cuando la camioneta lo aplastó contra el cerro. Y yo recuerdo que, bueno, yo después supe que en esa camioneta iba un hombre que estaba tomado, estaba creo que molesto con su familia también, pero iba solo y cuando yo vi el accidente yo recuerdo que vi a otra persona dentro de la camioneta que de hecho hasta se sacudió con el impacto. Era una persona toda de blanco. Pues no sé, después dijeron que el señor iba solo, ¿verdad? Tal vez era un ángel que estaba cuidándonos o tal vez al señor, tal vez a mi papá o yo no sé. Yo no sé, pero bueno, mi papá se recuperó. Igual fue mucho trabajo, mucho hospitales, cirugías, etcétera, etcétera. Y bueno, en general fue una vida muy, muy triste, pero salimos adelante. Mi mamá es muy, muy trabajadora. De las cosas que yo recuerdo mucho o traigo muy, muy conmigo es de que ella siempre ha sido una mujer de fe. De una fe muy grande, muy, muy grande. Pues siempre nos inculcó la iglesia, ¿verdad? Y desde que yo tengo uso de razón, ella, aun con todos sus problemas, siempre fue, siempre dio clases en la iglesia a los niños, preparando niños para primera comunión, para confirmación. Yo me acuerdo que había ocasiones en que ella salía de casa en casa a invitar a las personas a que si no estaban bautizados o confirmados o etcétera, como a formar grupos para que hicieran su primera comunión, para confirmación, para casarse o para bautizar.
y de las cosas principalmente yo decía casarse. Como una señora que vive así. Como una señora que lleva esa vida, todavía tiene el valor para invitar a casarse. Yo, pues después pensaba, ¿qué habrán dicho esas personas? O sea, ¿qué habrán pensado? A veces uno juzga, a veces uno dice, ¿a qué voy a la iglesia? Si mira, fulanito, sutanita, ¿cómo vive? O sea, a veces así somos, pero era la fe de ella, era el amor. Ella entendía perfectamente bien que era el amor de Dios y la bendición en un matrimonio, aun con todos sus problemas. Entonces, eso es algo que yo he tenido mucho de ella, eso es algo que a mí me ayudó a salir adelante durante toda mi vida hasta el día de hoy. Su ejemplo, su gran amor por Dios, porque a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que tenía que hacer, del trabajo, de todo, siempre ha estado en la iglesia, siempre ha estado enseñando, si no es para primera comunión, es en otro grupo, etcétera, sirviendo. Y bueno, otra persona muy importante también en cuestión de fe fue mi abuelito. Una persona con muchísimo amor, con un carácter de mucha paciencia, muy amoroso. Él siempre iba a la iglesia, él siempre hacía como, se acordaba que la festividad de San Pedro y San Pablo, que el día de San Antonio, que voy a llevar flores, que voy a que la reliquia o romero, allá se acostumbran pues los manojitos de romero con flores en las fiestas patronales. Entonces, él siempre decía, voy a llevar el romero a la iglesia para la fiesta. Siempre se encargaba de buscar que los danzantes para la misa de la fiesta de San Antonio, de quién sabe hasta no sé qué pueblos iba. Él, pues estaba ya viejito, tenía problemas en los pies, me acuerdo que muy mal, tenía varices en los pies y a veces hasta se le reventaban las venas y todo. Y sin embargo, en la fiesta que en Ixmiquilpan tenemos, se hace una procesión muy grande del Señor de Jalpan, que es un Cristo que tenemos ahí muy querido por toda la región. Y se hace el 7 de septiembre una procesión muy grande por muchos pueblos. Y él se iba y caminaba, llegaba hasta pues casi amaneciendo. Y eso era pues de pura fe. O sea, era su ofrecimiento a es lo que él daba. Era una persona también con mucha fe. Entonces a veces nos enseñaba cantos y pues tal vez en el momento parecía que no aprendíamos o no, tal vez no sé si poníamos atención o no, pero yo lo recuerdo mucho, pues. Y yo agradezco esos pilares tan fuertes porque sin fe, sin amor a Dios, no somos nada. Y bueno, las cosas así siguieron aconteciendo, de temporadas mejoraban, etcétera. Y llegó llegó mi época en que fui a la universidad y me casé muy, muy joven. Me embaracé y me casé por el civil, no me casé por la iglesia. Y mi esposo se vino para acá. Dijo, como muchos decimos, voy un año junto esto y regreso. Pues pasó el año y él no regresaba. Jamás era mi idea de venirme realmente porque pues no, o sea, no estaba en mis planes el que yo me viniera aquí a Estados Unidos. Sin embargo, cuando me casé, yo decía, pues yo no me casé para estar separada de mi esposo. Yo digo, no sé cómo nos va a ir, no sé si vamos a durar o no vamos a durar, pero el tiempo que estemos juntos, pues que sea de convivencia, o sea, duramos
tales o cuáles años, pero pues porque estuvimos viviendo juntos, así, así decía yo, ¿no? Y fue como me vine. Su familia pues no, me decía que nos extrañaba mucho, él decía que nos extrañaba mucho a mi niño y a mí, entonces yo decía pues vamos, o voy a llegar allá y vamos a estar juntos y echarle ganas juntos, etcétera, etcétera, ideas que uno tiene a veces. Pero pues la realidad fue muy diferente. Han sido muchos años muy duros, muy difíciles. Él pues es alcohólico también. Cuando yo llegué aquí, pues yo esperaba que las cosas iban a casi como que uno espera su cuento de hadas, ¿verdad? Y resulta que no. Y yo no entendía, yo decía, si nos extrañaba tanto, ¿por qué se porta así? Tomaba mucho y bueno, en parte por el trabajo, porque aquí pues es muy absorbente. Y casi no quedaba tiempo para que estuviéramos juntos, pero digamos el poquito tiempo pues él tomaba. Después se vinieron otros, eso fue pues yo llegué a Florida, cuando recientemente llegué aquí a Estados Unidos. Después se acabó el trabajo y con otros problemas, pues él se tuvo que venir aquí a Carolina del Norte y yo me quedé allá. Para esto, pues tampoco era mi idea embarazarme, ¿verdad? Pronto de mi segundo bebé. Y sin embargo, casi inmediatamente de que llegué, ya estaba embarazada. Entonces me quedé en Florida ahora con mi niño, de que ya tenía 3 años y ahora embarazada. Y bueno, fueron igual otras carencias y terminé siguiéndolo aquí cuando él más o menos consiguió trabajo y yo logré juntar para mi ticket para venirme con mi hijo y ahí vengo otra vez a seguirlo para Carolina del Norte. Llegamos aquí, nos recibieron unos familiares, me acuerdo que estuvimos viviendo hasta nada más, pues pusieron una cortina en la sala, ¿verdad? Para compartirnos un espacio de su casa. Pusieron una cortina en la sala y detrás de la cortina es que vivíamos nosotros, mi bebé, y él y yo, y embarazada. Y bueno, tuve a mi segundo bebé, logramos rentar aparte, pero él siempre ha trabajado, pero pues su problema se fue con el tiempo, su problema con el alcohol se fue intensificando y pues obvio no. ¿Quién puede vivir bien así? Yo creo que nadie. Eventualmente las cosas no funcionan bien, nada va bien cuando hay un vicio en medio. Y pues fue mi caso. Casi, casi como que se repetía la historia. Y bueno, igual aquí tuvimos muchos, pues vivíamos solos aquí, muchas familias para salir adelante. Pues en ese entonces, por lo menos, ¿verdad? Vivían dos, tres familias en una casa o en una traila, lo que aquí se llama. Nosotros vivíamos solos, así que era muy difícil, era una situación económica difícil, no teníamos carro. Me acuerdo que pues mi niño nació prematuro, el segundo niño nació prematuro, pero después tuvo muchos problemas de salud porque yo pienso que por el lugar donde vivíamos, porque ese año que él nació hizo muchísimo frío y nosotros nos teníamos que calentar con los calentadores de querosín y eso como que daña mucho, entonces él empezó a tener muchos problemas respiratorios. No teníamos carro, entonces yo a veces tenía que salir con mi bebé, con mi carriola a caminar lejos para traer pues comida o hasta para ir a lavar la ropa porque tampoco tenía ni lavadora ni secadora y aquí pues no es aquí pues ya muchos sabrán que hay que tener todo ese tipo de cosas, no son lujos, sino es una necesidad, un carro. Aquí no hay autobuses, no hay taxis,
Nada de eso. Entonces, había que un carro es primordial y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues yo caminaba, ¿verdad? A veces recuerdo con la nieve y para ir a lavar mi ropa, para ir a comprar cosas para la cocina, para hacer de comer, pues. En general, pues no vivíamos muy bien. Y pues él con su alcoholismo era una, bueno, sigue siendo, pero más en ese entonces, pues muy difícil, muy triste. Yo pues no quería realmente, cuando uno hace esos planes de vida, según no dice, yo pues yo solo quiero tener dos niños y ya. Y bueno, no quería el segundo tan pronto y sin embargo me embaracé. Y a los 5 meses de que nació mi niño, me volví a embarazar. Y pues fue muy triste. No quisiera entrar en detalles de por qué o no sé cómo explicarlo, pero no estaba en mis planes embarazarme. Y cuando no está en los planes de uno, pues puede ser muy doloroso, muy triste. Y no está en mis planes, no porque no haya querido a mis hijos, sino por la situación en que vivía. Ya era difícil con mi niño enfermo, era difícil con las carencias económicas, nosotros no estando bien y otro bebé, pues era muy, fue duro para mí. Eso duele porque pues un niño debe de esperarse con ilusión, con amor. Debe de dar alegría, así debería de ser. Y sin embargo, yo me acuerdo que cuando yo supe que estaba embarazada otra vez, pues se me salían las lágrimas, porque yo decía, estamos en un hoyo tan grande y otro pobre niño, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer? Esa era la razón, no porque yo renegara de mis niños o eso, no, sino por las circunstancias en que estaba. Y a veces hasta, yo creo que aquí cabe mencionar a veces que la gente suele ser muy cruel con sus comentarios. Hay un dicho que dice que si no tienes nada bueno que decir, pues no hay que decir nada, y la verdad es que así es. Porque yo recuerdo que pues algunas personas me veían embarazada y me decían, otra vez, tú sí que no necesitas una tele, o ese tipo de comentarios tan tontos que hacen, que a veces hasta como con burla, como criticando, yo no sé, uno se debe de poner a pensar en las cosas que le dice a la gente. Ah, hay que tener como, no sé, un poco de razonamiento para hacer comentarios así, porque pues la gente no estaba para saber mis cosas, ¿verdad? Pero a veces dicen las cosas sin pensar, como era una vergüenza para mí estar embarazada otra vez teniendo un bebé en brazos. Y como cuando dicen ya, pues, bueno, ese tipo de cosas que ni vale la pena, pero quise remarcarlo porque a veces hay que tener cuidado con lo que uno dice. Hay que ponerse a pensar. Si uno no va a ayudar, pues reservarse de ciertas opiniones. Bueno, pues estaba esperando a mi tercer bebé y me acuerdo que mi segundo bebé se empezaba a enfermar, como decía. Estaba siempre todo el tiempo enfermo, tenía el peso muy bajo, no hacía lo que un bebé normal tenía que hacer para su edad porque estaba muy débil. Y yo, toda mi atención enfocada a él, como que no, el embarazo de mi tercer niño, como que yo no le di el amor, como cuando dicen que una mamá le tiene que hablar a su bebé en el estómago, que a leerle, que a platicar con él. Pues simplemente a mí no se me daba, y no porque no lo quisiera, sino yo creo que fue todo lo que estaba viviendo.
Y esto es muy importante ya ahorita, pues conforme siga la platicando, y yo creo que se va a entender por qué, pero es muy importante que una mamá le hable a su bebé, que desde los primeros momentos de vida, desde la panza, estarle hablando, estarle demostrando amor, porque yo pienso que es muy importante. Desde ahí empieza nuestra tarea como papás, desde ahí empezamos a crear o a formar una vida. Bueno, así siguieron las cosas difíciles, batallando con mis niños, sin carro. A mí a veces me daban aventón y me decían, pues ahí está, y arréglatelas como puedas. O sea, o me tocaba caminar, igual, ahora embarazada, con otro bebé y con otro, mi niño, caminando el mayor. Por cuestiones de trabajo, mi esposo se tuvo que ir, se cambió de estado. Y otra vez me quedé sola, embarazada, a punto de tener a mi tercer bebé. De hecho, pues en nuestros, en México, por lo menos en México, ¿verdad? Casi uno tiene a sus bebés y el papá no está, pero aquí sí hay oportunidad de que esté el papá. Aquí sí hay oportunidad de que alguien nos acompañe para quienes tienen a su mamá, a su hermano, yo, a hermana o lo que sea. A mí me tocó tener a mi bebé sola y eso es una tristeza tan grande. Yo veía que las enfermeras como que hasta con lástima me veían, creo. Sola. Mi esposo no estaba aquí porque estaba trabajando en otro lado, no tuve manera de comunicarme con él, etcétera, etcétera. Y aquí otra enseñanza muy grande del valor de que muchas personas tienen de tener a su familia cuando pasan por situaciones así. A veces, como en México, por ejemplo, las mamás, las abuelitas hacen a las mamás que recién tienen a sus bebés a guardar la cuarentena y que cuídate, que no comas esto, que no comas el otro, que amárrate, que no cargues, que etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces creo que hasta todavía se ponen medio difíciles. Pero es una bendición muy grande tener a alguien, porque cuando no se tiene, ay Dios, qué tristeza. Yo me acuerdo que tuve a mi tercer bebé y casi enseguida de que se nació, digamos, cuando en las siguientes horas me llevaron a mis niños, a mi niño mayor y al segundo, y me dijeron, ay, tu bebé se hizo del baño, cámbialo. Entonces recién acabando de tener al tercero y ahí estaba yo cambiándole el pañal al segundo. Ese tipo de detalles, pues, o sea, el tener que afrontar muchas cosas sola, es muy difícil, es muy duro, muy triste. Bueno, tuve a mi tercer bebé. Casi ya para salir del hospital llegó mi esposo y nos tuvimos que ir allá donde él estaba trabajando. Otra vez cambié de estado, otra vez a empezar nuevamente, y lo mismo, o sea, llegamos ahí a vivir, a compartir casa, muchos problemas, muchas peleas, muchas tristezas. Fue muy difícil, ha sido muy difícil y muy duro. Y no tardó mucho en que estaba embarazada otra vez. Mi cuarto bebé. Cuando supe, para ese entonces yo me acuerdo que ya estaba yo cansada de vivir así. Y yo quería correr, quería irme, quería agarrar a mis hijos e irme. Y pues yo creo que se lo llegué a comentar a mi esposo y tal vez supo que o tal vez pensó, yo no sé, la verdad yo no sé, pero yo siento que me embarazó para que yo no me fuera, o no sé, la verdad, pero así pareció. Y bueno, ya estaba esperando a mi cuarto bebé, y otra vez, con mucha tristeza. Me daba mucha tristeza porque pues yo decía, ¿qué vida les estoy dando? No, a veces ni para lo básico había.
ni siquiera un hogar feliz, puras penas. Entonces, esa era la razón por la que a mí me daba mucha tristeza. Sin embargo, pues, tampoco yo no pensaba en no tenerlo, sino que yo quería a mis hijos, ¿verdad? En general, yo pasé, pues, enfermedades con ellos de chiquitos. Batallaba en estar yendo al doctor, era una vida muy estresante. Volvemos a lo mismo, a veces cuando la gente nos mira, yo recuerdo que llegaba a la clínica o a donde yo tenía que ir con mis bebés de ride, porque tampoco yo seguía sin carro. Entonces, iba a las citas y pues cargaba dos portabebés y otros dos niños caminando. Y a veces me lloraba un bebé, me lloraba el otro. Y la gente se quedaba viendo, era muy estresante, era muy, pues muy difícil, emocionalmente muy, muy complicado, emocionalmente y por económicamente y por todos lados, de hecho. Bueno, durante todas estas épocas o de estos acontecimientos, obvio en ese tiempo yo creo que prácticamente no tenía, o no sé, no sé, no tengo una razón específica, pero pues yo no iba a la iglesia, no iba a la iglesia, no iba o tal vez alguna vez si me llevaban, o no sé, pero lo que sí es que jamás, jamás he dejado de pensar en Dios, jamás he dejado de saber que Él está conmigo, porque desde que vivía en México, ¿verdad? Yo siempre, con el paso de los años, a cada problema, a cada momento que he tenido, sí, sabía que Dios estaba conmigo. No renegué de Él, no he renegado de Él. Yo creo que sí lo hice de niña, pero ya conforme creciendo y aún con todas las cosas, no, siempre he sabido que Dios está conmigo. Y con todas estas dificultades y todo, a veces uno dice que las cosas no caen del cielo, pero aun con todo esto, yo creo que a mí sí me caía del cielo. Porque yo me acuerdo que había momentos, recuerdo una ocasión, por ejemplo, en que yo tenía, no, me sentía muy mal, me sentía muy enferma y tenía a mis niños chiquitos. Y la verdad no tenía yo para, pues ni energías y creo que no tenía ni para hacer de comer. Estaba acostada en mi sala tratando de cuidar a mis niños, a mis bebés y estaba yo muy triste y de pronto tocaron la puerta. No sabía yo ese día qué es lo que le iba a dar de comer a mis hijos. Tocaron la puerta y eran unas personas que yo ni conocía. Me saludaron muy amables, muy sonrientes. Y yo contesté, no sabía de qué se trataba y me dijeron, somos de la iglesia, pues quién sabe ni de qué iglesia me dijeron, pero venían de una iglesia, dijeron. Le traemos esto para su familia. Y yo sorprendida, sorprendida. Casi que no atinaba ni a contestarles porque bajaron charolas de comida. Yo no lo podía creer. Creo que a duras penas atiné a decir gracias, pero en el momento no carburé, recibí y puse las cosas sobre la mesa y dije, wow, tenemos comida para hoy. Después como que me puse a pensar, dije, pues ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Y salí a asomarme y ya nadie estaba, o sea, no habían ido a recorrer las otras casas, las otras trailas. Después yo pregunté entre mis vecinas, mis amigas, oye, ¿te vinieron a dejar comida? No, ¿te vinieron a dejar comida? No. Entonces, es ese tipo de detalles que aun con todas mis carencias que yo vivía, Dios siempre estuvo ahí, siempre, siempre. Pues yo hasta la fecha, quién sabe quiénes hayan sido esas personas, pero ay, no saben
acción tan grande que hicieron, porque justo en ese día que yo no estaba bien, justo en ese día que no tenía para darle a mis hijos, como vuelvo a decir, literalmente a mí me cayó del cielo. Es solamente un ejemplo, un pequeño ejemplo de tantas cosas que Dios ha hecho conmigo y con mis niños. Bueno, pues por cuestiones también de trabajo, con los mismos problemas, creo que yo queriendo huir de la situación otra vez, me volví a venir para Carolina del Norte. Y así siguió. Bueno, cabe mencionar también que me regreso tantito cuando nació mi cuarto bebé, mi último bebé, cuando nació. Bueno, el embarazo fue muy doloroso, muy, muy doloroso, muy difícil. Pero yo tenía, aparte de que yo pienso que ya era mi cuerpo cansado de embarazos tan continuos, yo tenía otro tipo de dolores y me acuerdo que le decía a los doctores, es que a mí me duele aquí y así, yo sé que es otra cosa, y me decía, no, es que es tu cuerpo, es que es tu piel, es que es mucho, quién sabe qué. Y como que no me hacían caso. Cuando inmediatamente que nació mi niño, resulta que pues yo me puse muy mal, fui al hospital y resulta que tenía piedras en la vesícula. Casi el mes, para cumplir un mes, mi bebé, una noche estaba sola, mi esposo se había ido a trabajar a otro lado, o sea, no iba a llegar por muchos días, y me empezó a dar un dolor tan fuerte, tan grande, que ya me habían dicho que yo tenía que buscar cómo hacerme la cirugía, porque pues esas piedras ya no se podían deshacer.